Gracias, gracias, gracias. Contento, qué lindo. Qué lindo poder llegar hasta Maipú. Poder llegar. El otro día me equivoqué, yo me agarraron medio dormido, me parece. Porque me hicieron más. Hay más notas de radio, más gente de radio que gente acá en Maipú. Me han llamado todas las radios del mundo. Pero dijeron que era de Maipú, no sé. En buena hora, agradecido, y en especial a mi querido amigo, que me llamó, me hizo una nota como de 2 horitas más o menos. Charlamos largo y tendido, el payador este de ustedes, pero de todos un poquito, mi amigo Gustavo Abello, ¿eh? Y estuvimos charlando un montón ahí. Y me parece que no sé si no fue con él o con otra chica, no sé quién me llamó. Decía, viene, pues sí, voy por primera vez, qué mentiroso. Mirá vos. Y la gente, claro, el que me contrató la otra vez ha dicho, ah, claro, tan mal te pagué, seguro que estamos sentados en la casa. Qué mal quedé. Si yo había venido acá, yo había venido, no sé cuánto, como 10, 15 veces. Póngale, vine un par de veces. Pero hoy es diferente, en el teatro hermoso este. Maipú tiene 140 años y el teatro tiene 138. Mirá si no lo vamos a aplaudir a este teatro. Para mantener esto realmente, me parece que con la que charlaba hoy es Marina, ¿no? ¿Sí? Y la secretaria de Cultura. Y hablábamos del teatro, la verdad que algo tan bonito como este teatro que tenga tantos años, que esté enterito, muy cuidado, y eso se lo debe a un pueblo. Y aparte, no solamente por el teatro, sino por lo que hacen por ustedes, por la gente. Porque ojalá haya municipios como Maipú en todo el país que hace esto para que pueda venir la gente, que le gusta estar sentada y que tiene a lo mejor para pagar una entrada, cómo no. Pero hay gente que no, hay gente que no. Esto lo hace la Municipalidad de Maipú, lo hace el señor intendente y lo hace la cultura. Porque no solamente, a ver, satisface a una parte que somos nosotros, somos una parte de la cultura, un pedacito, que es el folclore. Después tenemos muchos géneros y acá pasan varios géneros, entonces hay para todos, para todos. Por eso me pone contento que hagan esto. Es hermoso que puedan venir a disfrutar de no solamente de los cantores folclores, sino de toda la música tan linda. Es el idioma universal, no es el único lugar, sino en todo el mundo, que uno en el idioma universal agarra una partitura, a donde vaya en el mundo se sienta a tocar con cualquiera, ¿eh? Por eso este idioma tan bonito que tenemos nosotros, algunos que sabemos un poco de música, otros que no saben de música y no sabemos de música, igual tocamos porque la llevamos en la sangre, porque la llevan en la sangre los viejos bolicheros, los viejos cantores de los fogones, de acordeones, verduleras del campo, cuántas cosas. Yo he visto a paisanos tocar tango con la verdulera, ¿eh? De dos hileritas nomás, esa es la chiquitita. Y entonces esa es la magia de la música, y esa magia de la música se vive cada año, ya hace muchos años, gracias al municipio y a la gente de Maipú. ¿Saben lo importante que es? Ustedes lo tienen. Sí, señor, no es para que estén tan callados tampoco, es un teatro, pero no me lo hagan tan serio, no es el Colón tampoco, ¿eh? A veces escuchan algunas voces. ¿Cómo está? Bien, 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 ahí está, esa es mi gente, diría allá, en los pueblos donde vengo yo, en las comunidades, Mari Mari, Tenguifí, Comunidad de Yucuque, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a mi corazón. La lengua mapuche, ¿eh? Traigo una canción, esta que voy a cantar ahora, una samba. Ustedes ya conocen la historia de cómo llegué a Buenos Aires, a quién conocí, quién me bautizó con el nombre Leonardo Miranda. Pero allí yo rescaté una de las sambas que poco se escucha, casi nada, y siempre dije que el caballito de batalla mío son las zambas.
¿no? Lo que siento yo, para otros no. Pero la samba tan linda para enamorar. Uy, me vivo enamorando también, así estoy. Mírenme. Muchas gracias, querido amigo sonidista, asistente, todo. Le vamos a dar un aplauso. Que está saliendo. Viejas zambas, y esta la encontré en uno de sus discos, El Patriarca del Folclore. Yo se la tomé prestada, la grabé en algún disco mío, se llama Tiempo Ayer, y dice así. Otro aplauso para los chicos.
¿Cómo la están pasando? ¿Le gustó la zambita? ¿Vieron? No se escucha esa, ¿eh? Hay tantas cosas que no se escuchan. El otro día anduvimos de gira unos cuantos días y se armó una peña linda que se armó. Y estaba tan entusiasmada la gente, había tanto alboroto, pero el alboroto lindo, ¿no? Que estábamos con los muchachos y por allá dijo uno, cántate tal tema. Y bueno, cantamos ese tema. Saltó otro, bueno, se armó una peña de ese de carta abierta, ¿viste? No canté ni un tema de los que llevaba. Terminé cantando, no sé, hasta el Chusca lo canté, mirá, que no lo canto nunca, nunca lo canté. Pero, y esa es la magia de las cosas lindas, de interactuar y que la gente se pueda sentir cómoda para cantar, para poder disfrutar, para poder escucharlo por la voz de Leonardo Miranda. Un viejito con cariño, ¿no? Viejo son los trapos. Me dice, yo quería escuchar la villanita por su voz. Bueno, vamos a escuchar la villanita por mi voz. Le digo, yo cantamos la villanita, cantamos. Hasta cantamos. Otra vez. Y cantamos la de. La que cantaba. Castillo, Alberto Castillo, cantamos Antonio Tormo, no muchachos, cantamos todo, y el aplauso era para ellos ya, porque salían y nada, arrancaban estos locos, qué van a hacer, si no han hecho otra cosa en la vida, que si no tocan esto, primero los pongo allá arriba, después los bajo. Raúl Milani, mi padre, que toca la guitarra de Nación, Raúl Milani. Muchos años, el ganador, el hombre, de ahí hemos aprendido bajo su escuela. Tantos años, han pasado todo por las casas ya, en Esquel. Hasta Víctor Di Santo, el Tato Pierre, Manuel Ocaña, Liliana, Marta, José Curbelo, Socodato, Roberto Leble. Tuve la suerte, yo tomaba mate como que tenía 14, 15 años, 13, más chiquito, 12. No tomaba mate, le llevaba mate, ni sabía quiénes eran. No, porque de chiquito sí, voy a decir, bueno, pero después cuando los quería tener, ya no los podía tener en mi casa. ¿Qué? Los tiró de ahí, después nos vimos con los años. Y Walter Mosey, que peleaba con su esposa, pobrecita, se nos fue hace poco. Y Walter también, claro, estuvo en la. Cuando yo salía al estrellato, ponele, me vio en la tele. Igual al loco Raúl, dice, tiene que ser el hijo del loco Raúl. Sí, no puede ser. Porque este es loco. El único momento que lo tenemos tranquilo es arriba del escenario. Y no puede ser. Es Miranda y el otro nada que ver. Otro apellido, decía la señora, ¿no? Pero Guaraní le puso el nombre, vieja. Pelearon como 3 meses hasta que lo encontré en Olavarría. Se vinieron los dos. Tenía. Cuatro, digamos. Me abrazó. Decime que soy el hijo del loco Raúl. Sí, viste que te dije gorda. Anécdotas que quedan en el camino y que bueno, que realmente hemos pasado desde niña. Bueno, la vida nos regaló eso que cuidamos, que es trabajar de lo que nos gusta. Tenemos que cuidarlo muchísimo. No sabía yo que iba a triunfar en comillas, pues triunfar son otras cosas. Por ahí la fama, como decía también, es puro cuento. Pero triunfar en la vida es tener familia, hacer las cosas bien, ir derecho, ser honesto, ayudar, dar, siempre hay que dar. No cuesta nada dar, tira buena que vuelve, decía Guaraní, tira buena que vuelve. Y entonces esas son las cosas lindas, pero sin saberlo, pudimos trabajar de lo que tanto nos gusta. Carlos Molina, que ya me acompaña hace muchísimos años. Este amigo, no sé qué dice. Este amigo ya hace el más porteño de todos, San Juan Bueno. ¿Qué más quiere? Mirá. Carlos Molina. No me estoy despidiendo, pero si no me olvido, tengo tanta la cabeza loca, yo también, hijo de un loco, que quiere usted. En el bombo, mi compadre de tantos años, el primer músico que tuve cuando llegué a la provincia de Buenos Aires, ya hace más de... Sí. Mucho.
está puchereando. Es blando del corazón y se casó hace poco. ¿Qué quiere? Soltero toda su vida y ahora encontró a la gringa más linda del mundo. Se casó con 48 años de edad. Nunca había tenido una novia. No lo vi nunca con novio. ¿Sabe qué sospechábamos nosotros? ¡Se lo juro! ¡Oh, no! Pero allá, el toro Villalba, no lo conocí nunca una mujer. Muy buenas noches. No, lo que pasa es que no podía presentarle cualquier cosa al compadre y a toda su familia, así que siempre fue muy reservado, nada más. Roberto Villalba, el toro de Mambo, de tantos años. Y bueno, ya una eminencia en la viola de tantos años, cantamos juntos de chico. Mi hermano, la guitarra Camaruco, el Cristian. Y son las cosas lindas que hemos disfrutado a lo largo de este tiempo. De tanto hablar ya me olvidé que iba, muchachos. Ustedes mandan siempre. Bueno, mándesela porque si no me va a volver toda la noche. Loco, toda la noche. Sí, venga, compañero usted. Sí, venga. Sí, llega. Suelte la timidez. Ahí está. Muy bien, demasiado. Ahí está, ven. Sí, señor. Mándale la billetita. Ahí está para... ¿Quién la pidió? Ahí, 1, 2, 3. Muy bien. Ahí va.
estuvo, ¿eh? De nada. Son 100 pesitos. Chico, buen chulo. No importa, deme el jaguarete. Desde allí, señores, desde allí viene mi canto. Desde allí viene mi canto para el norte hoy cantarlo. Y en una diana mostrarle que también allí hay un canto. El canto que es más hermoso de estas caras melodías de vientos, arroyos, lagos, como una gran sinfonía que la dirigen los pinos. Cuando frutas florecidas. Por aquel y por su zona he de cantar día a día los paisajes naturales que divisan mis pupilas, por las montañas que adornan cuando de novio se visten, con pureza de la nieve que cae lenta y tan triste. ¿Cómo no cantarle a mi Patagonia si ella en el mundo existe? Hermano, hermano de Maipú, del norte, traigo en este canto un abrazo. Tal vez no te importa acaso porque no es muy conocido. Yo trato de no hacer ruido, no grito para que me escuches. Lento el canto de un mapuche, ritual de los camarucos. Les traigo, hermanos, a muchos que no saben de esa historia. Yo soy de la Patagonia. Yo soy de la Patagonia, del río Colorado hacia abajo. De esa tierra de trabajo, negra entraña petrolera. Que en mi sangre anda buscando y en el ritmo galopando un aire de loncomeo. Alguna vez le cantaste a mi fría tierra sureña, esa tierra que te sueña, que salgas a caminarla, a conocerla, a admirarla, a ofrecerle tus dos brazos y ella devolverte acaso el fruto de tu trabajo. Vamos, hermano, vamos, hermano, a caminar a mi fría tierra. Que se murió en el 2009 y estamos sin cacique. Allí donde se levanta la bandera amarilla y azul con la flecha. Sí, señor, los que realmente respetan la cultura, no la falsedad de la televisión, no, ni la falsedad política tampoco, sino los que respetan realmente la lengua y que están en los campos, como ahora, aguantando la nieve. Como el alma de los pobres, la tristeza y el dolor, así es nuestra Patagonia, con el viento y su clamor. Los siglos cantando como
pusito de lodo en el crematame. Un perro ovejero a su guardia, no te miro y te no, pero pastorcito. Con el manto de la noche ya se va, caminando con un silbo por la ladera. Quien impusiera hace ya muchos años, estuvo, creo que no llegó a los 30, pero anduvo ahí cerquita, 25, hasta donde no me acuerdo si el último año que tuve la suerte de cerrar el Cosquín con él, que fue Hugo Jiménez Abuelo, fue el último año que actuó él, y tuve la suerte de que justo eran los 50 años de Cosquín y nos convocaron a los dos juntos para hacer el cierre como patagónicos. Y esas son las cosas maravillosas, porque yo lo escuché desde niño sentado, sentado en mi casa, ponía el cassette y lo escuchaba, y luego con los años aprendí sus canciones. Una de las primeras canciones que canté cuando tenía 7 años, creo que fue Mi perro se llama Guache. Guache significa en tehuelche perro. Y lo escuché, y después el regalo de la vida de poder, mirá vos qué locura, ¿no? De estar con él y bueno, y cerrar un Cosquín después de muchos años. Esos son los regalos de la vida. Y él impuso este ritmo Cani, que aún hay grabaciones de ancianas de la
de las comunidades de Tehuelche, hay audios por gente que realmente se interesó en saber de la cultura y aprender, y que ellos cuenten de la cultura, que ellos cuenten su forma de vida, sus creencias, porque muchos, en el caso mapuche, muchos dicen, ay, bueno, va a ser este Camaruco, ya los indios van a hacer llover, pero esa es una falsedad que se vio por los yanquis en la televisión, bailaban dos locos con unas plumas en la cabeza y se le ponía una nube y ya hacía llover, y eso es lo que vendió la televisión. Quizás en la cultura norteamericana será así, no me interesa, porque aún todavía no termino de conocer la mía. Pero sí, es una falsedad. Ellos piden, como ustedes van los domingos a misa, ¿eh? Piden por sus hijos, piden por ustedes, piden por nosotros, piden por la tierra, por la gente, para que venga un año bueno, sí, ¿por qué? Porque tienen campo, quieren que llueva, lógicamente, tienen campo, animales. Ustedes saben, si no hay agua no hay vida, si no hay vida, si no hay agua no hay pasto, no hay vida. Entonces, lógicamente. Pero no voy a entrar en detalles de una cultura, de qué es lo que se vive en un Camaruco de 3 días, después de 2, de 1, que va cambiando todos los años, de 1 a 3 años. Y no voy a hablar tanto, pero sí para que se lleven como en un rincón del corazón, un poquito de lo que es la cultura. Y nada, son rogativas, ruego danzas, en sus danzas bailan. Y me fui, me trasladé en la charla, porque yo lo que le quería decir, que hay grabaciones de gente, de personas que bueno, que hicieron entrevistas a las más ancianas. Y entre una de las entrevistas de las ancianas, que estaba de unas ancianas tehuelche, decía que ellas bailaban el cani, ¿eh? Ella bailaba en el cani, cani era una danza. Entonces Hugo tomó eso y lo hizo un ritmo cani, y lo incorporó tanto. Cuando también arranqué la conversación decía que no sé si llegó a los 30, a los 20, pero hasta donde yo sabía llevaba 25 años consecutivos con la Patagonia al hombro. No es fácil cantarle a la Patagonia, para nada, al igual que Cuyo. Cuyo, amo la tonada, y sin embargo es lo mismo. Nosotros, no es fácil cantarle estas cosas a la Patagonia, no es fácil tener un silencio, un respeto como el que hay hoy en los festivales, por sobre todas las cosas. Y me echamos nuestras canciones, los discos, para que vaya de a poco, insertándose un cani que cuenta cosas de la Patagonia, de la escarcha, de la nieve y de otras cuestiones más. Y por eso el cani, por eso el cani que nace desde el fondo del corazón de Hugo Jiménez Agüero, que era de Balcarce, ¿eh? Era de Balcarce. Se fue a hacer el servicio militar allá, a Río Gallegos, y allá quedó. Y en una nota que leí, como buen artista, siempre leyendo alguna cosita, no soy gran lector, pero siempre leo algo. En una nota que leí del Clarín, del diario Clarín, que hizo Hugo Jiménez Agüero, dijo: no hace falta, me quedó grabado para siempre, no hace falta nacer en un lugar para ser de ese lugar. ¿Eh? Acuérdense, no hace falta nacer en ese lugar para ser de ese lugar. Eso era Hugo Jiménez Agüero, al cual nos debe estar mirando. Tanto añoraba venir.
atrás mi Patagonia para seguir y seguir. Soy un hombre sencillo, así como lo ven, de bota, bombacha, faja. Es lo que hay que sostener. Sencillo, dije, del campo. Costumbres, nuestras raíces, un lazo, un bozal, un cabresto. Con eso somos felices. Una manga, una herradura, un caballo, un perro amigo, un palenque que nos mira, que nos tiene de testigo, un potro, cede un bocado, de longear manso un cuerito y desde mirar un tiento sin que se corte un poquito. Eso es lo que hago yo. En mi casa, sin horario, cuando pongo una milonga y me quedo solitario. Eso es lo que hago yo. Sacar adelante un pingo. Hacerle pegar la pera en el pecho en algún domingo. Llevarlo despacito. Saber carnear un animal. Aprovechar las achuras, el motongo, con la sal, en un tachito revuelto, para que se lave bien y así sacarle el ollejo y poder comerlo bien. Las achuras completitas, guardarlas para todos nosotros. Gorda para la vaca, trome para los potros. Todas cosas sencillitas, las que aprendí en el camino y Dios me iluminó de Yapa nací argentino. Cosa linda, la tradición. Hacer una trenza, domar. No insistir en algún flete, capaz que me le di animal. Llévelo tranquilo nomás, paisano. No me lo va a cancherear. Me dijo un buen domador cuando yo lo iba a montar. Y me quedé pensando en sus palabras al hablar. Pegué un salto al flete y dije, ¿pa' qué lo voy a cacherear? Mejor me quedo quietito, con las piernas sujetadas. Lo chirleo por la trompa, no va a ser que me va a bajar. Cosa sencilla nomás, estar libre como Dios manda. Si es uno más en el pueblo, el gaucho Leo Miranda, que le gusta puesterear y recorrer los caminos, y si hay una rueda de amigos, charlar cantidad y tomar vino, poquito nomás, sin apurar. No va a ser que salga la luna y me pueda mamar. Siempre dije, qué linda la tradición. Veía montar a mi abuelo, sacar premio en un fogón. Son cosas de mi país, de ese lírico encuadre. Y ya cuando era más muchacho lo vi montar a mi padre. De ahí quise ser jinete, jinete de chubutano. Y cuando me entusiasmé yo, atrás lo tenía mi hermano. Me decía el pialano, yo voy a montar. Era un ternerito de año. Mierda que nos estropeó, si les parece un engaño. Alguna vez nos quedamos. La ternera tan vaquiana que la montamos 10 veces. 10 veces lo bajamos a la mañana. Son cosas que pasan. Ya Larralde lo diría.
energía que camina entre el pecho y abunda en el diapasón cuando canto, cuando ando. Se me llena de emoción. Pensaba para mí adentro, en esa tierra de frío, ya se fue mi abuelo, el jinete queda mi tío. ¿A dónde andarán los gauchos? ¿A dónde lo voy a encontrar? En una nube jineteando y otro que lo va a pialar. Pero hoy estoy acá. Dejemos en el pasado eso de Leo Miranda que atrás ya se ha quedado. No lo desodiar, porque todavía ando camorreando y alguna trenza torcida, capaz que también la cruzaba. Pero ahora que hay que cantar, siempre me tomo algún vino, salgo solo del Chubú a lo largo del camino, y aquí ya me ven cantando en las tierras del Maipú. La pucha que está lejos, es que mi pago el Chubú. Allá, allá aprenderán, aprenderán aquellos con los versos, con mis clavijas, que salgo solitario a buscar el mango para las hijas. Porque, porque les voy a contar, con el cariño sincero, sepan que un cantor es artista, pero primero es obrero. Solo sale a caminar, solo sale cantando. La vida, la vieja vida, la que espera transitando. Y acá me tiene cantando, con mi padre, los amigos, la guitarra, con los bombos. Ellos son todos mi abrigo. Gracias, gracias querido Maipú. Hoy mi copla te engalana y al teatro más divino en la sociedad italiana, por él quisiera cantar, tan libre como Dios manda. Ya me tengo que callar, se va el Leo Miranda. Go!
de mí se han dicho cosas, tantas cosas que lastiman sin razón. Y busco en la guitarra la sincera compañía hecha canción, porque hace mucho tiempo me he perdido esperanza de otro amor que todavía llora su lección este tonto corazón. Viniste, ni sé qué te olvidé cómo era, ¿no? ¿Eso qué pasa por charlatán? Ah, vos tenés cara que te gusta el vino, ¿eh? ¿Saben cómo le pusieron a este loco? Soldado chileno. Carabinero. Amo mi
niño, niño, y amo el suyo. Amo los alegres, amo los tristes. Amo el cigarrillo que me diste. Amo todo lo bello. Las calles, los boliches, el olor a pueblo. Amo porque si amo es mi sustento. Y si tomo un fusil es porque amo. Amo los lustrabotas, los caballos, los perros, los cocheros. Amo la alta noche cuando casa vuelvo. Su luz amarillenta es un pañuelo. Amo todo lo bello. Amo la madre total del universo. Amo la gente humilde de los pueblos. Amo el vino común de los obreros. Amo todo lo bello. Puedo amarte de cualquier manera. Amarte con mi cuerpo y con mi sangre. Amarte como un tigre enfurecido o amarte como un lirio inmaculado. Puedo gritar mi amor y mi locura o morir en silencio enamorado. Pero nunca, nunca podré dejar de amarte porque antes de nacer ya te había amado. Y al final de la carrera, pucha, qué triste es estar separados. Yo pensando en el pasado, tú tratando de olvidar. Nunca olvides que al amar me tuviste entre tus brazos. Y si pensás por si acaso volver hasta mi dolor, hallarás todo el amor que al final andas buscando. Te extraño, te quiero más que a mí mismo, aunque me caiga en el abismo. En la otra vida, en mi otra vida haría lo mismo. Te amaría sin razón, no importa la condición que pongas a mi existencia. Me embriago en esta experiencia, pedazo de mi corazón. Si fuimos del mismo nido, ¿para qué tantas paredes? Los amores no se mueren. Los amores no se mueren. Retumban en el pasado. No mientas. No mientas. No mientas que me has olvidado. Jamás me apague la luz. Porque haría lo de Jesús. Moriría crucificado.
Luciano Pavarotti. Ciclola Cinquetti, ¿cómo era? Fausto Papetti. Leonardo Mirandetti. Y el señor Sanguinetti. No, no, no. No han comido, dice, traigan los espaguetis, dice el otro. La van a comer y todo así. ¿Cómo le va, doña Susana? Qué grande, ¿eh? ¿Saben quién es Susana? Repito, ¿no? Parece Susana, le vamos a dar un aplauso para la buena. Desde el viejo boliche de su papá, cuando entraban en carro, pasaban los payadores. Algo sé de usted. La estoy investigando. Y su hija María Ángel también, que es una bella, hermosa flor. Lindas crías hechas la Susana. Aparte, esta pícara niña, no saben lo lindo que hace las décimas también esta. No sé por qué no la tenemos payando. La primera payada la va a hacer conmigo. Cuando arranque me manda a buscar. Y ahí sí la voy a agarrar. Si no le gano contrapunteando, de alguna forma le voy a ganar. O le echo un piar, algo que sea. También, aparte, anima eventos, siempre está con los payadores. Su querido hermano también, gran payador, haciendo docencia, que es muy importante. Emanuel, allá estás, en el fondo. ¿No me vas a venir a saludar? ¿Para qué? Dice. Ahí lo tenés, mirá, miren para atrás. Mirá cómo te miran, che. El gran Gustavo Abello, el aplauso para él, pagador de pagador, carajo. Me gusta porque Gustavo Abello, ¿no? A mí me hace acordar los cassettes, yo soy fanático del Indio Vare. Entonces me hace acordar, yo escucho los cassettes todavía. Tengo los cosos CD nuevos, yo vendo CD también, pero a mí me gusta el cassette. ¿Qué hace? Yo pongo el grabadorcito, digo. Le aprieto el play y arranca. Y ahí escuchas todo, viste, los payadores viejos, todas las cosas nuevas, no andan ahí el CD, no. Es lindo el cassette, bonito. Aparte no se raya nunca. ¿Viste? Bueno, da vuelta, tiene 500 años y el cassette sigue nomás. Y ahí tengo una que es conducido por las normas del amor y del destino. Aquí estoy frente a mi pueblo, si me quiero ir cantar. Ya vamos para 9 lustros que ando sobre los caminos. Con honradez, con respeto, soy un bardo campesino que cultiva con decencia una forma de pensar. Aquí en las tierras argentinas levanté un hogar modesto, sin puertas para el hermano que necesite llegar. El que me busca me encuentra como un soldado en su puesto, dispuesto a dar lo que sea, sin importar cuánto es esto, con las manos como el alma, abiertas de par en par. Y vivo modestamente con lo que gano cantando, que con muy poco me alcanza para poder subsistir. Luchando educo a mis hijas que me viven esperando, con mi gaucha compañera que también vive soñando, reventando alguna pincha para poderme vestir. ¡Ja! Juan Carlos Juárez. Y este hombre se llevó un chasco este también, ¿eh? Yo te voy a delatar acá, mi alcalde. Va a ver cuántos pares son 3 botas de ellos. Hoy no vamos a contrapuntear porque se va a armar la mano. Ya sé que se va a armar. Yo no voy a andar. ¿Cómo le va, don Abello? Qué alegría encontrarlo. Ah, no, ¿qué?
contrapunto el payador, payador, listo, a la mierda. Lo vamos a dejar pendiente por otra vuelta porque ahora hay muchas chicas lindas, ¿no? Cuando estoy para andar pasando vergüenza. Ya se daba por perdido. Y me... Qué poca. No, no, pero cuando agarro la guitarra ahí me... Ay, ay, cara. Y estábamos en Tres Arroyos y tenía que montar yo. ¿Cómo montarle, mira? Dijo el abello. El abello. Que de bello no tiene nada, pero bueno. Que sea gringo y dijo, claro, no hace bonito. Y vos sabés que... Pero me... Sabés que anduve la yegua porque este me hizo andar la yegua. Este hermano, porque yo soy fanático del Indio Valle. Y empezó a hacer ritmo. Parece que venía el trochita de sketch. Y empezó a improvisar en la manera este loco. Vos sabés que me estaba matando la espuela y me corría un algo por la sangre, che. Y hasta cosas que no se pueden contar, ¿no? Pero uno hasta llega a lagrimear cuando es profunda la cosa. Y... La mierda, te fuiste al carajo, hermano, ese día. Mira cómo me improvisó, ni que supiera. Después de otra vuelta, improvisó de vuelta. Pero así, ¿no? Con la otra huevada. Gracias por venir, gracias por tenerte. Vení, hermano, vení, 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 vení. Dale un aplauso a la gente, vení. Así se ve. Estos no son los de antes, estos son nuevos, Bien, qué alegría tenerlo. Lo llamé para acá y dice para que lo vean ustedes acá. Y nada, que me salude con algo, ¿no? El otro día hicimos una nota y hicimos una cestilla pareada en la radio. Me acordé yo porque yo tenía 9 años cuando el Tata Umpierda se sentaba más chiquito, 6, 7, que se fue a Río Gallego y mi papá tendría jovencito en Río Gallego, Santa Cruz, ya improvisaba. Y quería hacer la cestilla pareada, lo vamos a mandar enfrente también. Y decía, no, hermanito, le está robando ahí. Decía, el Tata Umpierda, así. Pero te estamos hablando del año 85, por ahí, ¿no? 1985. El Manco Hilacha, Mabel Rey, el Tape Chaná, Héctor Mendiburo, campeón del Prado de las Clinas en aquel entonces. Todo por allá en las casas. Los jinetes. Y ahí aprendí yo. Y me quedó grabado ese lindo... Entra al corazón como una puñalada, ¿viste? Porque... A ver, hace la menor. Mándale. Hasta el liso cordonero, tan seguro que lo veo, yo lo quiero presentar. Que lo ilumine el destello para saludar. Para poderte abrazar en patrióticos altares, me trajiste al Indio Valle. Ay, qué tristeza me da. Este es mi pueblo y mi gente. Y sin pecar de atrevido, y que seas muy bienvenido a mi pueblo de Maipú. Como lo hacía el Tata Umpierde, esperando que no erre mi canto con mucho amor. Nos expresamos con pausa, los dos por la misma causa, defendiendo al pagador.
compadre, que mi pecho lo taladre para poderle cantar. Cumpliendo mi vaticinio, yo que lo he visto de niño y ahora quiero improvisar. Su pueblo me ha recibido y así soy bienvenido en el pago de Maipú. Crucé valle la frontera, te espero en mi cordillera, en mi pago del Chubú. Zona nevada, un paisaje en la jornada que hoy observó el payador. Le dice a Bello Gustavo, no es por gastarme en halago, pero le voy a dar calor. Con el calor de mi gente, se me ocurre de repente y arranco del interior. Hiciste con devoción. Sos un hombre campechano, tengo tan fría las manos, pero tibio el corazón. Gracias. A verlo, mi hermano. Quiero estrecharte la mano y poderte saludar. Sin hacer más Miranda, que ya te quiere abrazar. Gracias. Qué lindo que haya venido, qué lindo que pueda compartir. Y a veces nosotros, la ingratitud de los caminos, de las cosas de la vida. Nosotros los obreros del canto muy pocas veces podemos compartir, por eso lo llamo, porque muy pocas veces puedo sentarme a escucharlo a ellos o a otros cantores. El otro día que se le hizo el homenaje a Guaraní en un teatro en La Boca, el teatro no me voy a acordar, y los quedamos, el teatro se entregaba a las 12 y porque había que entregarlo a esa hora. Entregamos 4:30 de la mañana, una mesita de amigos, Chaqueño Palavecino, Negrín Andrade, Llopis, el Duende Garnica, Leonardo Miranda, se quedaron ahí charlando. Y entre esas cosas charlábamos de esto, qué poco por ahí podemos disfrutar del otro, porque uno lleva 15 años, el otro 20, el otro festeja los 30 años, los 20, y muy pocas veces podemos encontrarnos a disfrutar uno del otro, porque cuando se baja, se van, quedamos nosotros cantando, escucho un ratito, ah, te escuché, che, un poquito. Y es lo mismo nosotros, la viceversa. Y también es tan lindo escuchar a los payadores. Algo muy, una cosa más difícil, la más difícil de todas, que tenemos los jóvenes, que tienen los jóvenes, aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Y bueno, gracias, querido hermano, por venir, por estar, y gracias a ustedes. Voy a recordar, ya que estamos al tiempo de antes, algo que grabé. ¿Están pasando bien? Sí. Ya no entramos a despedir, no se preocupen. Voy a recordar al tiempo de antes, ya que hablé de antes, y me recordé a Agustín Magaldi, me recordé a Enrique Cadícamo, y yo grabé un vals que se llama Cuando miran tus ojos, de aquella época, del tiempo, vieron, de la época de Gardel, que parecía que cantaba y parecía que hacía un glisado, se dice en la música, que va bajando, ¿no? O a veces en ascenso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la, ¿se acuerdan la que daba cuerda? Porque estaba cantando y se iba a quedar la vitrola. Y cantaba en medio a la época de Gardel, así, vio, los ojos han quedado. Qué bonito, por eso es lindo escuchar las cosas de antes. Es lindo.
A ese tiempo me remonto para volver a escuchar aquel vals, aquel viejo vals, entre tantos vals que hay en esta vida, ¿no? Este es el de Enrique Cadícamo, se llama Cuando miran tus ojos. Así cortito le voy a me vino a la memoria un vals, lo voy a cantar porque no me lo voy a quedar con las ganas, ¿eh? Al tiempo de antes. A ver si se acuerda usted el mi menor. No, este no lo practicamos nunca. Este no lo hicimos nunca todavía. Yo calculo que el quita le va a saber las notas y usted decía, no, mi amigo, ¿eh? Para eso están. No, campo. Ah, te lo regalo el campo nomás. ¿Eh? Soy peleador, ¿vio? Pero ellos saben lo que me pelean después, ¿no? Me hacen. ¿Sabes cómo me hacen pelear esto? Ah. ¡Valsecito! ¡Al mi menor! Este se llama Porque le di un rey. Bien. Tuve un amor que a fuerza de puro cariño
pues este pobre viejo me ha dejado sin besos y sin su caricia. Ya van a 2 años porque le di un reto. Oh.
Silencio, gracias por compartir. Es tan importante lo que uno como cantor, como padre de familia, como artista, como obrero, cuando viene a dejar algo, lo deja con todo su corazón y es importante que ustedes lo escuchen. Más allá de la parte artística, las vivencias, las costumbres, nuestra segunda casa siempre está en otro lugar. A veces nosotros dormimos más en los hoteles o en el camino que en la propia casa y cuando estamos
lejos todos los compañeros, es lindo recibir cariño constante del público. ¿Por qué? Porque son ustedes los que hacen el pulgar para arriba para que uno pueda seguir cantando. Nadie sería tonto, sería muy tonto decir que todo el mundo conoce a Leonardo Miranda, que todo el mundo conoce a fulano, mengano. No, siempre hay alguien que desconoce, siempre. Entonces es muy importante que acompañen a todos los eventos, para nosotros, para los bailarines, para los payadores, para todos los cantores, para los que hacen arte, y la interpretación y la comunicación que hay entre el artista y la gente. Así que gracias por todo su tiempo. Se han marcado ya 12 minutos de la noche. Despedimos a los chicos. Le damos un fuerte aplauso. Gracias, chicos, por haber venido. Era Nahuel, Irina, Matías y Juliana. Un aplauso para ellos. Gracias, chicos. Gracias por compartir. Muy lindo. Y bueno, hacemos una más. Una de las canciones que siempre nos acompañan en el cierre de los festivales, de nuestras presentaciones. También una canción que grabé, elegí, muy pocas conocidas del maestro, para grabar. Creo que casi ninguna. Tiempo Ayer es desconocida, El Amor Es Un Viento Que Regresa tampoco. Pero esta sí fue un poco más conocida, la grabó Los Cuatro Córdoba, la grabó mucha gente y también la grabé yo. Con esa, esta samba que se llama... se me borró el nombre. Perdón. Ya estoy mal, pero estoy bien. Pura agua no me dieron. Yo se lo vamos a arreglar con el intendente. ¿Qué se piensa? ¿Que no tomamos vino nosotros en la Patagonia? Agüita, cansancio, sí. El llanto de las vidalas. Gracias, gracias. Prendemos la luz, así nos vamos todos juntos mirándonos. Gracias. Iluminación, aplauso, iluminación. Aplauso a la sala. Aplauso a su amigo, a todos. Aplauso al intendente. Aplauso a Marina. Aplauso a mi amigo Ángel Frías. Gracias, Ángel, que estás en cultura haciendo mucho también. A todos y a ustedes por venir, que vinieron de acá, de Maipú, Dolores, Madariaga también, La Valdés, ¿qué más? Guido. Guido. ¿Qué tal? General Vidal. Piral. Mira, ¿por qué no me han llevado ahí? ¿Qué está pasando en mi pago? Gracias, gracias a todos por venir. Te vamos a llevar. Sí, aunque sea como un churrasco, hermano. Te invitamos, tus amigos. Bueno, le paso el jaguarete que me debe ella, se lo paso a usted. Gracias por la buena onda, por el, espero que se hayan divertido, lo hayan pasado bien. Que no sea la última vez, que nos encontremos por aquí en este hermoso teatro. Gracias a los de arriba. ¿Me escucharon bien allá? ¿Sí? Gracias. Les digo, ahora va a andar, mira, esta señora que es cantora y es la señora de este chiquitito. 48 años sin mujer y se buscó, no sé, 46 años sin mujer y se ¿a cuatro ya que están juntos? ¿Y cómo viene? ¿Bien? Como tocando el bombo y yo. ¿Será así? Vamos, coro viejo. Ahí, la gringa, del toro. Qué bonita se vino hoy. Perdón, compadre. Perdón. Todo bien, compadre, pero saludos chinos, saludos chinos. Pero mira qué linda está la gringa, che. No, no, pero mira. Oh. Me ha bajado unos kilos también, ¿no? Para eso.
pelo tirocho. Se volvió a enamorar. Dice que parece Susana Jiménez así. Bueno, ahí para reírme un rato. Siempre lo agarramos al toro para reírnos, pobre toro. Ya está viejo, ahora cumple 7 vecinos, no creció más, mirá. Eso. Y eso que así le pusimos al taco a la bota. Vieron que nosotros usamos bota con... bota elegante, bota de baile. Pero al toro le agregamos unas capas más. No, no hay caso, Claro, bajó 87 kilos, él cuenta todo. Estaba en 96, ahora está en 87 kilos. Mirá, ¿cómo lo bajaste? Lo dejamos ahí. Yo me quiero casar, ¿y usted? También. Allá, el que se quiere llevar nuestro trabajo discográfico, el último que se llama Alma Razón de mi Patria, que cantamos las canciones hoy, salió ahora, primero meses del año, bajo el sello de Utopía, nuestro amigo Manuel, así que la gringa va a estar allá, y si alguno me espera, yo voy a ir también a saludarlo. Así que no hay, nos sacamos una foto. Voy para allá y nos sacamos una foto todos, ¿eh? Gracias, gracias por estar. Nos vamos cantando, gracias. Chau, chau. Vamos por el Chahuate, ¿eh? Antes de despedirnos, seguramente.
le vas a dejar otro tema. Quiero invitar a Marina Bolé, que es la secretaria de Cultura, y vamos a invitar al intendente municipal, Matías Rapalini, que va a hacer entrega de un sencillo presente para que se lleven el recuerdo de Maipú. Bueno, Leo, en nombre de todo Maipú, creo que hemos disfrutado de una gran noche. Viniste con todo el frío, como decías, casi no llego, pero bueno, realmente gracias a vos por esta entrega en el escenario, que más de 2 horas dándote y brindándote a la comunidad Maipú. Creo que el aplauso se redobla para un artista así, ¿no? Cimentarlo así con esta presencia que realmente es lo que lo fortalece. Gracias por estar, es de todos, es de nosotros, a disfrutarlo. Buenas noches, acá comienza otro show. Cobramos dobles. 12 menos cuarto. Hasta la 1 y media tenemos la segunda parte del programa. Mirá, firme, Gracias por estar. Hacemos la última. Yo le decía al señor intendente recién, fuera de micrófono, que lo felicitaba de corazón, no porque traigan el amor, porque venimos hoy, y si no venimos el año que viene o el otro, no importa. Sabés que es importante lo que hace por el pueblo. Un municipio que haga esto, si hubieran muchos Maipú en el país, la cultura estaría salvada. La cultura. La cultura es la base fundamental de los pueblos. Un pueblo sin cultura es como un monte sin ave. ¿Eh? Así que se lo agradecemos, porque no es fácil tratar de traer, de hacer el esfuerzo que hacen económico por todos los artistas. Y sin embargo vienen, acá hay que traer ganas, ¿eh? Traer ganas y comprar todos los discos. Leonardo Miranda, nada más. No, pero es muy importante que abran. Uno se pone gracioso, ¿no? Hace para matizar la noche y compartir esta velada hasta esta hora, 2 horas, y que lo hayan compartido de esta manera. Me voy contento, con calor, me voy, allá está nevando 2 manos. No, lo iba a contar, pero ahí Marina lo contó, le mostré el video que salimos, como se dice en criollo, de pedo. Sí, hubo muchos accidentes, el avión no bajó por mucha nieve. Bueno, gracias a Dios pudimos salir hasta Bariloche, sufrimos 300 kilómetros, tardamos 7 horas en el colectivo. Así que, bueno, estamos acá. Hubiese sido otra historia si no podía llegar, quizás no lo hubiesen entendido. Hoy que se lo expliqué, espero que si algún otro sureño vengan y falla por la nieve, lo entienda. Gracias, gracias. Nos vamos con la última. Gracias a todos. 10 minutos.